cascadas del maestro Digno García nos brindaban así en el arpa Carolina Chávez, María Gloria Ramírez y Marcos Lucena. Profesor, un gratísimo placer. ¿Cómo suena? Y con estas lluvias que se están permanentemente batiendo, nos brinda cascadas justamente. Y en el apellido estaba Luque, Uive, Ubañane, Moinujina, Manuel, Uñembo Saco, y Maretevos, Acuera, Beijina, o recibitavo artista, o tabajina, Buete, Tawi, Baisa, Poñembo Saco, Imbareteca, Tawaisa, o recibijina, o pisante, Beimba, Emba, Epa, o Yiyapotajina, vaya actividad, po Yiyapotajina, Coata, Pisa, artista profesional, o Iyabe, Apiñandinetame, Momo, Orupi, o Jotas y Cuajina, Jaupiría, Beipear, Ire Manuel, o Utamagina Peña en Bosaco, y Catamaisa, Awibe, o Yejo Abian Buete también. Upechiste Fatima, Peajina Tapisa, Cora, Yesare con mi jama, o Utagina, Moite, 30, y Puerupio, y Arpa Celta, Francia, y Catamaisa, Coaña de Neta, Pere, o Guatamis, y Cuaja, o Grajape, Imba, y Pu, a OGSK, a Moite, Mombrivio, Uapan. Aupeguica tu ya oye Jomana Paraguay Arpa Paraguaya. ¿Esa es la satisfacción? Sí, ya están empezando a tocar las puertas, ¿verdad? Ya empezando con las instituciones públicas, hablando de la Secretaría Nacional de Cultura, entre otras instituciones como la Secretaría Nacional de Turismo, instituciones privadas, ONGs también que pueden aportar para poder solventar los gastos para el viaje. Es muy importante también apoyar a los artistas, por sobre todo que nos va a representar en otros países, entonces ya queda a cargo de nosotros. Hay tiempo para preparar actividades también, para poder cubrir lo que va a ser el gasto del viaje de este grupo de artistas. Eso es lo que decimos, Fátima, hay tiempo. Pero cuando armas un elemento de gran escala, de gran realización, que implica mucho costo, incluye mucho movimiento y tener en cuenta a diferentes instituciones, diferentes realizaciones, acercarse a la gente, tener previsto todos los detalles de un evento de esta naturaleza, realmente es grandioso lo que se tiene que mover. Pero naturalmente que cuando hay voluntad, cuando hay deseo de hacer, realmente sale adelante. Y es lo que esperamos conseguir aquí con el profesor Marco Lucena, ese encuentro muy especial. Marcos, ¿cuántas personas más o menos ustedes van a movilizar aquí para que tenga que responder a esa visita de los intérpretes de arpa celta para Europa? ¿Cuántas personas más o menos? Bueno, imagínate, muchas personas vamos a mover porque, como te dije, vamos a ver al Ministerio de Turismo, tenemos la OCN, la Orquesta Sinfónica Nacional, es una orquesta congregada por lo menos 100 músicos, ¿verdad? Sí. Más 25 que ellos vendrían, arpistas, más nosotros 25, somos 50, ya es una... Un promedio de 150 personas. Hay 150 artistas en escenario en el concierto que vamos a hacer con la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿verdad? Eso justamente después de tu programa, o sea, voy a ir a visitar al Maestro Dos Santos para programar ya la fecha de ese concierto, muy importante, que estamos viendo también dónde vamos a poder hacer ese concierto, porque es muy grande el espacio que se tiene que necesitamos. Yo pensaba en el Teatro Lírico, pero vamos a ver, ahí hay 1.500 lugares y hay un escenario enorme donde puede entrar la Orquesta Sinfónica Nacional, más nosotros 50 artistas, ¿verdad? El Consejo Nacional de Deporte, donde se realizó también aquel encuentro de arpa. Podría ser también. Ajá. Ese no está previsto todavía. Vamos a fijar fechas y ver el lugar que sea lo más conveniente, adecuado, ¿verdad? Para la orquesta, los artistas y para el público también, ¿verdad? ¿Solamente mientras tanto, un concierto se prevé? Bueno, realizar. Se prevé un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, pero un concierto también solamente los artistas. O sea solamente los franceses con nosotros, va a haber un concierto solo de arpa. Y otro concierto que estoy previendo de hacerlo en la ciudad de Luque, obviamente. Estoy pensando en la Catedral de Luque, pero eso tengo que ver las autoridades, las personas correspondientes para poder realizar eso, ¿verdad? Serían tres conciertos. Los franceses harían, en ese caso, cuatro conciertos porque irían a hacer un concierto más en las reducciones,
eso digo entre comillas porque tengo justamente que ver con la ministra de Turismo a ver qué apoyo daría para que eso pueda ser realizable, ¿verdad? Después ellos irían a visitar realizar las gestiones correspondientes, que no creo que las autoridades... Hay muy poco tiempo, son 2 semanas que vienen, en 2 semanas hay que colocar 3 a 4 conciertos, y más los ensayos. Sí. Pero mientras tanto también podemos mover aquí a nivel local, Marcos, que el grupo de Arpa Signo García... por ejemplo, puede hacer presentaciones en diferentes ciudades donde se pueda hacer aquí en el departamento central y si se puede conseguir apoyo para que vaya a otras ciudades también del país. Sí, estamos viendo ese programa. Nosotros vamos a armar nos sentamos el sábado pasado para armar una comisión de padres del grupo este de Arpas, sí, del Conservatorio de Luque. Ver ahí unas 4 o 5 personas que se van a encargar de pensar. Necesitamos en nuestro equipo tener un contable, ¿verdad? Porque ahí detrás tenemos que formar una asociación para poder recibir apoyo económico. Necesitamos esas cuestiones. Estamos moviéndonos un poquito ya en eso, pero a lo rápido. ¿Cuántos arpistas conforman ese grupo, digamos? Nosotros somos 25. 25. Y... estamos terminando el año ahora, el conservatorio termina en noviembre, ¿verdad? Fin de noviembre, examen, el 1 de diciembre, examen de ARPA. El año que viene, el 2019, va a haber nuevos, seguramente, ¿cómo decir? Integrantes, porque hay nuevos alumnos que todos los años vienen al conservatorio, se va a sumar, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa ahí. Pero estamos calculando alrededor de 25 nosotros. Los integrantes. Ahora cuando vayamos nosotros nos toque ir en Francia, es un problemoncito, ¿verdad? Porque la parte financiera es muy elevada y no sé cuántos nos vamos a ir. ¿Vale? Calculo yo. Va a salir, bien, Marcos. ¿Toma? ¿Cuánto se necesita? ¿Alrededor de cuánto? Y mira, estuvimos viendo que el pasaje está hasta Barcelona, prácticamente $1,600. Y 10 personas son $16,000, son $32,000, más de $32,000, unos $40,000 necesitaríamos. Hasta Barcelona nomás, de ahí tenemos que movernos otra vez para llegar del lado francés, pasar la cordillera de los Pirineos para llegar en Ayon, que es en Lot-et-Garonne, el departamento de allá, ¿verdad? Cerca de Bordeaux y entre Toulouse y Bordeaux. Bordeaux que sale al Océano Pacífico, Atlántico, perdón, y Toulouse que está en el Océano Mediterráneo. Los franceses, hoy estuve hablando con la directora de ellos, que es Aude Fortic, me dijeron, nosotros les vamos a ir a buscar en Barcelona, así que vamos hasta Barcelona, ¿verdad? Pero está también el transporte de las ARPA, tenemos que hacer cajones para la ARPA, entonces nosotros vamos a movilizarnos para ver si alguna empresa estaría interesada, en apoyar y darnos el dinero para hacer los cajones para ARPA, si otra empresa está apoyada para que nosotros podamos comprar para nuestros uniformes, ¿verdad? ¿Sí? Esas cuestiones. Y después el viaje, hay ciertos gastos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener el gasto también de recibir a los franceses, tenemos que hacerle alguna recepción de llegada, de despedida, queremos también hacerle pasear un poco por la ciudad, ¿verdad? Ver esas cuestiones. Marcos, te agradecemos esa gentileza de darnos la prioridad para hacer saber este proyecto que ya lo tenés pensado y en realización ya por varios años y lo estás concretando. Y es algo deseamos que viene desde éxito, 2015. Éxito a ese emprendimiento, Marcos. Años. Y muchas vamos gracias a estar acompañándote aquí, gracias, a través, Manuel, de Paraguay TV y nuestra realización con Fátima de Purajiche de Same. Está a las órdenes para lo que podamos ver. Muchas gracias, Manuel y Fátima, siempre por recibirnos tan cordialmente en tu programa y darnos este espacio para poder nosotros manifestar nuestras inquietudes musicales y también de proyectos, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Para eso estamos con Manuel siempre también, para dar espacio a los artistas y de poder promocionar también los trabajos que se van realizando a nivel nacional y también en otros países. Manuel Vallarcoba. Bueno, y agradecer al grupo de Arpas Digno García, que bajo la dirección del profesor Marcos Lucena lo estamos teniendo aquí. Y esta vez se quedan en el escenario el profesor Marcos Lucena y Carolina. ¿Sí? Carolina Chávez, para brindarnos esta guarania de Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, letra y música, pero esta vez en la parte melódica nos brindan ellos
India, por Paraguay TV, Urajei Xenetane. Thank you.